Hola jóvenes, muy buenos días. Hoy vamos a empezar ya a cerrar esta unidad del género lírico y va a ser una clase más bien práctica. Ya hemos hecho análisis métrico, hemos hecho análisis de contenido y a las últimas clases de figuras literarias. Por lo tanto, ya nos va quedando bien poco, lo que no quiere decir que tenga su dificultad, ¿verdad? Vamos a poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido durante el transcurso de esta unidad. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que realicen este trabajo, sobre todo porque me va a ayudar a evaluar su progreso, saber qué entendieron, cómo lo entendieron, ¿verdad? Y obviamente poder hacer esta retroalimentación y enfocarnos en aquellos estudiantes que tengan alguna deficiencia en alguno de estos aspectos, ¿ya? Por eso es muy importante que realicen esta actividad. Pero antes, vamos a partir con el análisis del soneto, es la revisión de la actividad anterior. Partí con el análisis métrico. Ya recuerden que esto es para saber cuántas sílabas componen cada uno de los versos y en definitiva poder hacer la clasificación de estos. Este poema en particular nos da a conocer ciertos elementos que nos van a ayudar a entender cómo poder nosotros poder aplicarlo después cuando escribamos un poema. Si se fijan acá tenemos esta sinalefa que se produce a pesar de que está la H, ¿verdad? Que es una consonante, pero al no tener sonido, no ser un fenómeno fonético, la vamos a pasar por alto y por eso aplicamos la sinalefa. Ya, lo mismo acá, bueno, los diptongos se mantienen junto en la misma sílaba. Y en definitiva, si se fijan, no hay ningún verso en este caso que no sea endecasílabo. También aquí fui aplicando la ley del acento final, las licencias métricas, ¿ya? Para poder saber cómo finalizar este conteo. Porque recuerden que si la palabra que termina es aguda, se suma una, si es grave se mantiene, como es el caso del soneto en general. Y si es esdrújula, entonces se le resta una sílaba, ¿ya? Me interesa más que todo ver sobre todo esta segunda parte, donde hay algunos fenómenos que nos van a hacer recordar que las licencias métricas como la sinalefa, la diéresis, la sinéresis, lo que hace en realidad es acomodar el conteo silábico según la conveniencia del autor. Fíjense acá, por el primer terceto voy entrando. Aquí hay una división que ya está marcada por 11 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, diríamos que endecasílabo. Pero sobre todo, fíjense acá, en el voy. Voy en sí es un diptongo. Por lo tanto, debiera permanecer junto en una sola sílaba. Pero si yo esta sílaba no la separo, ya no voy a tener el conteo de endecasílabo, sino que va a ser más bien decasílabo. ¿Ya? Y esto siempre es a conveniencia del autor. Y esto ténganlo muy presente. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar diéresis, que es el fenómeno, en este caso, que separa el hiato, pese a que debiera permanecer juntos, para poder hacer calzar entonces las cantidades de sílabas. Y también se da bastante. Se fijan como acá sí permanecen juntas, pero acá las separamos. Es netamente para hacer que todos los versos en este caso sean endecasílabos. Lo mismo pasa aquí. Normalmente esto sería toda una sílaba. Toyen debiera ser toda una sílaba, pero no nos calzaría por el conteo métrico. Entonces volvemos a aplicar diéresis. Y contando cada una de ellas, entonces vamos a tener un total de un verso, son todos los versos endecasílabos en su totalidad. Y esto
principalmente porque son características propias de este tipo de poemas. Nosotros ya vimos romances. Y los romances tienen sus características, ¿verdad? Versos octosílabos, cuartetos, actitud enunciativa, etcétera, ¿verdad? En este caso, el soneto tiene sus propias reglas, ¿ya? Como, por ejemplo, que sus versos son endecasílabos. Está formado por dos cuartetos y dos tercetos, ¿verdad? Para decir, dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos. Esto pasa en todos los sonetos. Por lo tanto, si ustedes ven un texto en el que ven que tiene cuatro estrofas, dos de ellas son cuartetos y dos de ellas son tercetos, ya nos da un primer indicio entonces que se trata de ese tipo de texto. Bien, esta es una característica propia entonces de los sonetos. Al igual que el tipo de rima que tienen. Si se fijan, son todas letras mayúsculas, por lo tanto ya sabemos que son todas las rimas consonantes, ¿verdad? Que tienen una coincidencia absoluta, tanto en vocales como en consonantes, a partir de la última vocal acentuada de la última palabra de cada verso. Y en este caso, la disposición es A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Vamos a ver esto entonces. Esto quiere decir que el primer verso de del primer cuarteto rima con el último verso del primer cuarteto. Y esa misma rima se repite en el primer verso del segundo cuarteto y en el cuarto verso del segundo cuarteto. Y tenemos entonces adentro, ¿verdad? Como metida entre medio, las rimas con B, eto, 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 eto. Por lo tanto, en ambos cuartetos van a rimar los versos 2 y 3. Si se fijan, esto nos da entonces a entender que la disposición es de rima abrazada. Y luego tenemos los tercetos que se van combinando de esta manera. ¿Bien? Vamos acá arriba. Ahora, recordar esto. La primera rima va a ser A. La segunda va a ser B. Si en la estrofa siguiente se repite la misma, fíjense, ante, 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 todas esas van a ser A y eto, 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 todas esas van a ser B. Luego tenemos ando, 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 que van a ser C, y hecho, hecho, y hecho, que van a ser D. También tenemos entonces una disposición de rima consonante abrazada, que es un requisito para escribir entonces los sonetos. Y pasamos a las figuras literarias que aparecen dentro del poema. Un soneto me manda. El soneto, recuerden que es un elemento no animado, es un texto, un tipo de texto, por lo tanto no puede dar orden. Le estamos agregando entonces una característica humana, por lo tanto va a ser personificación. En mi vida he visto Me he visto en tanto aprieto. Esa es una exageración, ¿verdad? Seguramente en la vida de esta persona, del autor, se ha encontrado con una situación mucho más compleja que escribir un soneto. ¿Bien? Por eso decimos que es una exageración, por lo tanto estamos en presencia de una hipérbole. Burla burlando, van los tres delante. Se refiere a los versos. Los versos de adelante se van burlando. De nuevo estamos entregando una característica que es humana, por lo tanto es personificación. Vemos que el primer cuarteto y el último terceto son bastante literales. Ya no hay una intención de decir las cosas de otra manera, ¿verdad? De aplicar otro tipo de figuras literarias y no encontramos, sí, ¿verdad? En el segundo verso del primer terceto, esta expresión que dice, y parece que entré con pie derecho. Eso no quiere decir que literalmente el autor entró caminando o entró escribiendo con su pie derecho. Eso sería lo literal. Recuerden que la metáfora lo que hace es reemplazar un concepto por otro. ¿Ya? Al decir que entró con pie derecho, es una expresión que nos dice que entró bien, de manera correcta. Por lo tanto, eso da a entender esa expresión en específico.
Vamos a ver el romance de la luna luna. Vamos a aclarar de inmediato que la personificación va a estar con este color, la metáfora con este, anáfora e hipérbole. Ya esto lo he mantenido durante los tres poemas. Aquí, si se fijan, sí tenemos un uso mucho más. Está mucho más usado el lenguaje literario. Recuerden que puede ser figura literaria o figura retórica, también pueden ocuparla con ese nombre. Y vamos a ver que el que más abunda va a ser la personificación. Principalmente porque vamos a entregarle a la luna características de los seres humanos. Cuando la luna sabemos que es un satélite más bien inerte. Bien. La luna vino a las fraguas. La luna vino, ¿verdad? Ahí tenemos una característica de personificación con su polizón de nardos. No es que ella viniera con flores. Recuerden que los nardos, como ya vimos anteriormente, hacen referencia al color blanco. Lo que quiere decir que viene la luna con su blancura, con su luminosidad. Luego tenemos el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Cuando nosotros vemos que dos versos comienzan o terminan de la misma manera, estamos en presencia de una anáfora. Esta es una figura literaria muy simple de reconocer porque no necesita mayor comprensión del texto, sino que se da más bien por la disposición o cómo, de cómo comienzan los versos en este caso. En el aire conmovido, aire conmovido. El aire no se puede conmover porque no es una persona, por eso vamos a darle como personificación. Mueve la luna sus brazos. Entonces vemos como en esta estrofa, tanto al aire como a la luna se le atribuyen entonces características humanas. Enseña lúbrica y pura sus señas de duro estaño. Lúbrica y pura, de nuevo referencia al color, y seno de duro estaño del metal. No, no quiere decir que la luna le mostró sus pechos al niño, sino que quiere decir que le está mostrando su maternidad, su condición de poder acompañarlo y acogerlo en ese momento de dificultad. Huye luna, luna. Y fíjense que aquí yo tengo marcado como anáfora en amarillo, pero esa anáfora no la vamos a ver hasta acá. Huye luna luna. Entonces vemos que dos veces aparece esa repetición o esa forma de presentarse el verso. Harían con tu corazón collares y anillos blancos. Eso es una exageración. Es como decirle, te van a destrozar. Una linda manera de decirle que le van a destrozar a la luna, ¿verdad? Pero es una exageración. Pues sabemos que los gitanos no pueden hacer eso. Niño, déjame que baile. De nuevo, la luna está teniendo estas características de personas. Y luego dice, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Y aquí lo marco como metáfora, principalmente por lo siguiente, porque eso quiere decir algo. Ojillo cerrado no se refiere a solamente que él va a tener los ojos cerrados, sino que él ya va a estar más bien muerto. Niño, déjame de nuevo personificación. Blanco era almidonado de nuevo con el color de la luna. Y así vamos viendo. Él canta la Sumaya. Ya habíamos visto que la Sumaya tiene cierta carga en su significado. Tiene que ver más bien con ser de mal agüero. Y de nuevo, la luna va del niño con el niño de la mano. La luna no tiene manos, ¿verdad? Y finalmente terminamos con otra anáfora: el aire la vela, vela, el aire la está velando. Y por último, tenemos el poema Corderito, que es un poema principalmente compuesto por metáforas que ya habíamos, yo ya les había dado algunas pistas, ¿verdad?, en las actividades anteriores.
donde veíamos cómo el corderito no es literalmente el animal, sino que más bien corderito hace referencia al bebé. Mi pecho es tu gruta de muga felpada, no es su refugio. Carne blanca tajada de luna habla de la pureza del niño. Hacerme cuna habla del embarazo. El pecho vivo con el que te sustento, quiere decir con cómo lo alimenta mediante la leche, la lactancia. Y tu fiesta es conmigo, apagó la fiesta. No quiere decir que el niño haga una fiesta, sino que se refiere más bien a sus alegrías. Y tenemos como excepción otra figura literaria, la sinestesia. Aquí dice suavidad callada. Recuerden que la sinestesia en sí lo que hace es cambiar el sentido o cambiar el orden lógico de un sentido. Suavidad está más bien, tiene que ver con el tacto, con tocar, pero acá dice suavidad callada, que tiene que ver con lo que es oír, ¿ya? Entonces ahí tenemos cómo se confunde o cómo se van entremezclando tanto el sentido del tacto con el del oído. Hasta ahí, jóvenes, sería la revisión de la última actividad. Y si, bueno, si alguno encontró alguna figura que yo no haya puesto, me lo hacen saber. Si tienen dudas con algo, también me pueden preguntar. Lo importante es que puedan ir reforzando estos contenidos. Y nos vamos ahora sí a la última actividad, que es la actividad de cierre de unidad, donde, repito, yo voy a evaluar su progreso. Quiero saber su nivel de logro respecto a la unidad, lo que aprendió y lo que no aprendió y cómo lo aprendió. Y para esto vamos a crear un poema. En este caso, el tema lo voy a dejar libre para que ustedes puedan utilizar un tema que les acomode y que conozcan bien. Pero sí tienen que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que debe ser un romance. Y el romance, como ya hemos visto, tiene una estructura determinada. Tienen que ser versos octosílabos. Y allí tienen que aplicar todos sus conocimientos, tanto de métrica y también aplicar cualquiera de las licencias métricas que ya hemos visto, sin olvidar además la ley del acento final. Bien, entonces tienen que ser todos, no algunos, todos octosílabos. La rima debe ser asonante intercalada. Acuérdense que esa es otra de las características que tiene este tipo de poema. Y les voy a pedir un mínimo, no un máximo, pero sí un mínimo de cuatro cuartetos. Vale decir, cuatro estrofas de cuatro versos va a ser lo mínimo que puede tener su poema. La actitud del hablante lírico va a ser enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que contar algo, ¿verdad? Es describir un suceso o algo o alguien. Por lo tanto, tienen que hacerla con esa característica, que esté contando algo, no solamente expresar sentimientos, sino que lo más relevante va a ser contar la historia de esos sentimientos, por ejemplo. Y deben usar a lo menos cuatro figuras literarias. No se las voy a imponer, ustedes eligen según su temática y cómo están expresando su poema. El plazo de envío de esta clase es el domingo 21 de junio. Tienen un plazo largo, sobre todo porque la corrección del poema es larga. Ya no una corrección solamente por mi parte, sino que ustedes tienen que enviarme un poema que cumpla con estos requisitos. Y donde más van a demorar seguramente va a ser en la métrica. Bien. Por lo tanto, la clase 11, que es la de hoy, la 12, que es la del jueves, la 13, que es la del lunes de la semana siguiente, y la 14, la semana siguiente, el jueves, van a ser destinadas principalmente a responder con esta actividad. Bien. ¿Pueden enviar la tarea antes? Sí pueden. Yo les doy un plazo máximo de 20, hasta el domingo para que puedan terminar de la manera correcta. ¿Qué les recomiendo yo? Lo más difícil
va a ser lo de la rima. Primero establezcan la rima, ¿ya? Porque una vez que la establezcan, lo que esté antes de la última palabra puede ser modificado sin problemas, ¿verdad? Pero lo que esté esa última palabra, si yo la cambio, ya me cambio automáticamente toda la rima. ¿Bien? ¿Qué les recomiendo yo? Que me consulten, que me escriban. Profesora, aquí está mi primera estrofa. ¿Cumple con los requisitos? Ojo con esto, no me estén mandando a cada rato esperando que le corrija todo. Ustedes tienen que hacer un proceso de autocorrección. Profesora, en este verso me dan 9 sílabas. ¿Cómo puedo hacer para que me den 8? Yo los puedo ir orientando para que puedan corregir su actividad. Esperando entonces, jóvenes, que se encuentren muy bien y les doy un plazo bastante amplio para responder a esta actividad. Y recuerden que los días lunes y jueves, desde las 3 hasta las 6, estoy pendiente de sus dudas o consultas. Me pueden consultar por correo o bien por Instagram. En cualquiera de las dos voy a responderle. Aunque, como les digo, siempre un poquito más expedita en Instagram. Y eso, espero que estén muy bien, a concentrarse, a trabajar. Y estamos hablando entonces durante el transcurso de este tiempo. Nos vemos.